cuento un detallito. Toda la decoración del restaurante está inspirada en la portada de la Feria de Málaga. Fijaos qué detalle ha tenido Dani García con los malagueños. En vivo de Dani García. Hacen un absoluto homenaje en nuestra carta, ¿eh? El atún rojo de Barbate. Segundo corte. Madre mía. O sea, que le quemas el pelo a la gente con eso. El último ya no vuelve. Bueno, hay que hacer es soplar la lima. Si lo queremos más potente de alcohol, exprimimos la lima dentro del corte, ¿vale? Si no, la retiramos directamente. No, no, ¿esto qué es? Explícame. El pisagüe de calabaza ahumada. Entonces, vente. ¿Primer cóctel? Hacemos el primer cóctel. Venga, ¿cuál es? Cántalo, a ver. Es un whisky sour que hacemos con calabaza, tomes ahumados y un mix de cítricos. ¡Wow! Es espectacular, ¿eh? Nueva presentación. Empezamos con el aperitivo de esta fiesta gastronómica. Gazpachito con gotitas de aceite de oliva, el pan de brioche con orégano y mantequilla. ¡Ay, de verdad, viva Málaga! Venir al restaurante de Dani García y no probar el brioche es como no haber venido. Entonces, mira, este le ha llamado el cojonudo. Es de chorizo de Ronda, Málaga, de la tierra de mi madre, con un huevo de codorniz. Dice que lleva una salsa japonesa que pica, que no me acuerdo el nombre, y tiene pintaza. Esto está cojonudo, tío. Dani, el cojonudo creo que te pilla el truco. Con todos mis respetos, voy a intentar imitarlo en el próximo vídeo que haga, ¿vale? Creo que tengo el porqué de que esté tan rico. A ver, mira. Creo que el chorizo de la Serranía de Ronda lleva sobrasada. Sobrasada caliente. Está increíble, tío. Lo voy a imitar. Te juro que lo hago. Dani. Te voy a dar una, verás. Seguimos ahora. Este plato tiene una presentación increíble, de verdad. Juego de texturas, de colores, de sabores. Es atún rojo. Sin nada de grasa. Según me han dicho, como que es del despiece. Y es así más potente de sabor y menos grasa. Después tiene pipirrana. Tiene maíz. De verdad tiene un montón de cosas y no sé cuántas cosas más. Estoy loco por probarlo. Primero voy a probar el maíz. La recomendación es que lo probamos todo junto porque hay así diferente textura y sabor. Y voy a ver qué tal. Se le ha ido la cabeza a este hombre. ¿Cómo podía inventar esto? ¡Qué cosa más rica, por favor! Guiso tradicional de rabo de toro,
a la andaluza, al que se le añade un poquito de boletus y de trufa, ¿de acuerdo? Luego en el propio plato lo que tenemos es el jugo de este guiso y un pequeño juego de texturas con la pasta, que viene tanto cocida como cocida por encima. Muchas gracias. ¿Ahora qué? Rabo de toro. Vamos a probar el ravioli este que tiene un tamaño desproporcionado a la realidad del metaverso. Tiene una pinta increíble. Y además lleva como puré de patata también. Voy. Qué bien cocina Dani, tío. Qué cosa más rica. Dani, este no te lo puedo imitar. Y ya por fin el postre. Se llama Sol de Marbella. Mira qué cosa más bonita. No sé si es más difícil hacerlo o contar de qué está hecho. Esfera de chocolate blanco con esto que es espuma que lleva sabor a naranja, a azahar y la base de brownie. Sé que lleva más cosas, pero ya no me acuerdo. Es increíble, me encanta. Voy a probarlo, por favor. ¡Hala! El sol de Marbella. Voy a probarlo. Por favor, está increíble. Me cuentan que cuando Dani García consiguió la segunda estrella Michelin, este postre estaba en el menú de degustación. La verdad que me parece increíble. Ya mismo voy yo por la primera estrella Michelin. Estamos en la cocina de vivo de Dani García. Esto no lo ha hecho nadie. Vamos a ver a los cocineros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Bien, primero quiero que vaya a cocinar, ¿no? Sí. O sea, trabajar como en un Ferrari. De cocina, increíble. Sí, sí, hola, hola. Oye, ¿y los cocineros andan por ahí? Sí, chicos. Saludos. Hola, chicos. Hola, buenas. ¿Qué tal? Primero, enhorabuena, felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Hemos comido fenomenal. ¿Te ha gustado? Sí, sí, nos ha encantado. Y tengo algunas preguntas que hacer porque yo persigo también la cliente. Y ha habido platos que me han encantado, pero tengo una duda existencial con uno de ellos. ¿Cuál? El del chorizo de Ronda. El brioche. Sí. El brioche, sí. ¿Lo hacéis vosotros, no? Sí. Entonces, ¿por qué lo han mirado así como el que nos pilla? No. A ver, el brioche del chorizo de Ronda, sí, me ha parecido increíble. Pero ese chorizo va mezclado con algo parecido a la sobrasada. No. ¿Sí? No. No, me tenés que decir la verdad. Es un secreto. Ya, yo solo sé. No revelar el secreto del chef. Entonces, ¿qué? ¿No tiene nada que ver con la sobrasada? Es la salsa, sí. Quizás que la acompaña con una salsa especial, que la hacemos aquí. Sí. Y eso es lo que diferente. Ya. Pero, ¿lleva algo de sobrasada? Lleva algo de sobrasada. Podría ser. ¡Bien! Lleva algo de sobrasada, lo sabía. Bravo. Bueno. Me ha encantado. Oye, otra pregunta. La última pregunta de este plato que también me ha gustado mucho. ¿Cómo se llamaba? ¿El que lleva el atún? ¿Cuál atún? El sashimi de atún. A la experta. Ella es la experta. ¿Tú eres la experta en el atún? Vale, te hago la pregunta a ti.
Oye, chicos, gracias, ¿eh? No vayáis que voy a hacer otra tercera. Aquí estamos, ¿vale? ¿Tú eres la experta en sashimi? ¿Es el atún? Vale. ¿Cómo se puede mezclar tantos sabores tan diferentes y que esté tan rico? Es decir, el maíz. La salsa que lleva... Maíz en dos tipos, frito. ¿Sí? Y el otro que es cocido. Cocido, ¿no? Uh-huh. Sí. Y después como la salsa que es pipirrana. Sí, pipirrana. Lleva tomate, pimiento rojo. ¿Sí? Con leche de tigre, cilantro. Leche de tigre, eso era. Le da ese toque acidito. Ajá. Y el cilantro está riquísimo, le da un gustito. Uh-huh. Y porque sabes que en Málaga la pipirrana es la ensalada del tomate, o sea, la ensalada de pimientos asados y cebolla, nosotros lo mezclamos con el pescado, por ejemplo, con los champetitos o con los boquerones, lo hacemos nosotros así. Cuando yo lo he visto batido, hecho salsa, es increíble la idea, es espectacular. ¿Y el atún por qué estaba tan rojo? ¿Qué parte es la del atún? Es el descargamento. De atún. Tenemos la ventresca, ¿sí? Que es más rosado, ¿sí? Con mucha beta, y la descarga, que es más limpio. No tenía nada de grasa, no, nada de beta. Nada de beta. Te juro que me ha encantado. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Me despido de vosotros. Vivo en Madrid, de Dani García, un absoluto espectáculo. Gracias, Dani. Nos vemos pronto. Chao.